Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues encantados porque el paisaje no puede ser mejor. Pues estamos en San Román de Entrepeñas, que es el origen, la cuna de Santiballe de la Peña. Aquí, pues está datado sobre el siglo X, había un monasterio de monjes y de aquí pues empezó ya a crearse un poco más el pueblo. Ajá. Solamente nos queda la torre de todo lo que era el monasterio, que además es parte del escudo de Santibáñez. En el escudo de Santibáñez está la torre de San Román y el resto son olas de las aguas de lo que llaman el río Berbecario. Ajá. El río Berbecario sería esto. Ajá. Es el que transcurre por Santibáñez, es el río Berbecario. Un poquito más abajo del barrio de la estación ya se junta con uno que viene de la zona de las Heras, de la Peña, y ya dan nombre al río Valdavia. Por lo tanto, lo más antiguo es Santibáñez de la Peña, el origen del pueblo es esto. Esto es, San Román es el origen de Santibáñez de la Peña. Uh-huh. Le decía Manuel que el paisaje es inmejorable con estas cascadas. Bueno, es ¿qué precioso, más se puede pedir? Además, ahora hemos venido en una de las épocas bonitas, porque con todo el desnieve, pues tenemos unas cascadas preciosas. Uh-huh. ¿Esta piedra es de lo que queda del monasterio? Sí, son las piedras, pues lo que era el muro, que cerraría, se supone que cerraba un poco lo que era la huerta del muro o dividía un poco lo que era la zona del monasterio. ¿Y todo el agua que se bebe en Santibáñez de la Peña, el origen también es este? Todo. El agua que va a Santibáñez Pueblo, al barrio de la estación y a las Heras de la Peña, todo va de aquí, de San Román. Ajá. No se agota jamás. O sea, esto yo no conozco que se haya agotado. Solamente alguna vez algún problema por alguna avería, el resto no, da agua suficiente, sin ningún problema. En San Román de Entrepeñas esta zona es propiedad privada. Sí, es una pena. Yo hay veces cuando la gente me dice, ay, qué pena que a esto, es una propiedad privada y no se puede actuar dentro de una propiedad privada. Es ya cuestión de llegar a un acuerdo para la compra, pero vamos, creo que al Ayuntamiento de Santibáñez se le salen los números para poder comprar esta zona. Por lo tanto, los monjes de la época se lo venderían a una familia, ¿no? Sí, se lo venderían a una familia y, bueno, esa familia es una familia y son los dueños de ello. Para el tema del agua, ahí no hay ningún problema porque hay los permisos pues, para bajar el agua y si mañana hay una avería, no hay ningún problema para poder acceder a las tuberías y a todo para reparar, no hay ningún problema. Uh-huh. Pero vamos, por lo demás es una propiedad privada y nada podemos hacer en ella. ¿Qué es lo que está haciendo? Limpiando un poco el tejado. Entonces me mete el agua dentro del caño. ¿Y aquí de Santibáñez de la Peña? Aquí de Santibáñez de la Peña. Medio solo. ¿Medio? ¿Y el otro medio de dónde? El otro medio de Villanueva de Arriba. De Villanueva de Arriba. ¿Cuántos años lleva aquí en Santibáñez de la Peña? Pues 10. Wow. Ajá. Madre mía, nos vamos que nos va a mojar. Así hablamos mejor. Muy buenas. ¿Y más tendido? Yo creo que sí. Pues muy buenas, por la mañana. Bueno, cuéntenos, ¿qué hay aquí en Santibáñez de la Peña? ¿Cómo es su vida? Santibáñez, pues mire, mucha nieve ahí por la peña. Muchos árboles secos ahora que todavía venís en mala época cuando no hay flores, ni hay hojas, pues no se ve nada. En verano es muy bonito. Uh-huh. Ahora este tiempo, pues poco que ver, pero... Uh-huh. ¿Aquí viven tranquilos? Eso sí, tranquilos a tope. ¿Cómo es su vida? Cuéntenos lo que hace usted aquí. Pues nada, un pensionista jubilado, de vivir la vida, tranquilo. Uh-huh. Sin ningún problema de ninguna especie. ¿Y sin ninguna prisa? Nada, sin prisa ninguna. Uh-huh. Levantarse un día esperando a que vuelva a levantarse otro y así. Bueno. Nada más. ¿Y usted? Yo nada, lo mismo. Estoy con él, pues nada. ¿De aquí? ¿Usted sí, de Santibáñez sí, de la Peña? Sí, yo soy de Santibáñez. ¿De siempre, sí, no? De siempre, de toda la vida. Y nada, pues estábamos en Bilbao, nos marchamos, emigrando... Y estuvimos allá 32 años, ¿verdad? Pero después ya a este no le gustaba estar ya allí. Uh-huh. Y vamos al pueblo y hicimos esta casita. La tranquilidad del pueblo. Hicimos esta casita y aquí estamos desde hace ya 12 o 13 años. Uh-huh. ¿Cómo era Santibáñez de la Peña cuando usted era pequeña? Uy,
Estaban, ¿qué recuerdos tiene? Todas las casas estaban llenas, hasta las horneras. ¿Sabes lo que es una hornera? Sí. Bueno, pues hasta las horneras estaban llenas. Venían a la mina y entonces venían asturianos, venían gallegos, venían de todas las partes, venían a trabajar aquí a la mina. Uh-huh. Y estaba todo esto lleno, íbamos a la escuela. Yo estuve aquí, que esto era la escuela. Yo empecé a ir a la escuela. ¿Este edificio? Ahí. Sí, arriba. Estuvimos ahí en la escuela, después ya hicieron ahí una vivienda para la maestra y nos bajaron abajo y después ya fue cuando hicieron aquello que habéis visto que se ha quemado. Aquellas ya las inauguramos nosotras, o sea que fíjate si hace. Todavía me acuerdo de cómo se llamaba, el que las hizo, hombre. Abella Martín. Sí, sí. Pues vinieron y estuvimos viendo cómo ponían las primeras piedras. Y después ya, mira, se ha quedado el pueblo vacío completamente. Claro, porque se fueron a Bilbao, después han regresado, y esa imagen del pueblo, cuando regresó de Bilbao, había cambiado mucho. Es que ya no había casi gente, es que ya somos todos mayores, casi todos somos mayores. Trabajando solo hay dos o tres, los demás todos jubilados ya. Buenos días, de paseo. Sí, oye, ¿a dónde vais a mandar esto? Que me pongo yo un poco... Bueno, ya tiene color, ya tiene tono. Sí. Que hace buenísimo. Claro que hace bueno, pero ya hoy, mañana ya, hoy hay que aprovechar. Uh-huh. Sí. Más o menos, ¿qué paseo se da? Bueno, haciendo malo, no salgo de casa. Haciendo bueno, pues mira, hoy vengo hasta aquí porque he acabado primero de hacer las cosas y si no me voy hasta Villanueva andando. Uh-huh. Y ahí acaba el paseo. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿se encuentra con gente o no? Pues para ir a Villanueva no, solo coches, voy por la carretera. Y entonces pues coches. ¿Y por aquí? Pues sí, mirar, acabo de hablar con dos vecinas y por ahí pues es que ya hace que no venía, luego el mes de las nieves no he estado. Así que tampoco he salido, pero bueno. ¿Por qué dónde? ¿Tal se vive en esta zona de la provincia de Palencia? Muy bien, a mí me encanta, me gusta. Uh-huh. ¡Ah, pero está Marisa ahí! ¿Qué es lo que valora de aquí? ¡Ay, calla, que te he confundido! Sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que valora? Pues no lo sé, la gente que conoces ya desde siempre. Yo, vamos, no soy de aquí, que soy de Villanueva, pero yo cuando he venido aquí ya vivía mucha gente. Yo, bueno, pues oye... Yo me llevo bien con todos, más o menos, hablas más con unos que con otros, pero bien, sí. ¿Hasta dónde va a ir hoy? Pues no muy lejos, hasta la rotonda y si me da queso, hasta Viñante, depende, sí. ¿Y vuelta? Y vuelta. ¿A comer? A casa. ¿Y por la tarde? Pues ya me voy a Villanueva andando, a las 4 a andar. ¿Que no le da tiempo a aburrirse? Pues no, porque después tengo allí una casetita, una finca, y allí voy y estamos. Y en verano pues vamos allí a pasar el día. Ajá. Hace bueno, sí. Muy bien, pues nada, que sí. Continúe cogiendo color, vale, ¿eh? Vale, y esto que va a salir en la tele, ¿sí? Anda, pues sí que dirán, mira, mira. Está estupenda. Sí, claro, y sobre todo lo guapa que estoy vestida. Pues para andar lo propio. Sí, bueno, venga. Que tenga buen día. Nada, gracias, adiós. Adiós. Esta es la casa más antigua y de las más singulares de aquí de Santibáñez de la Peña. Sí, esta es una de las casas más singulares. Se llama la Casa del Pino porque en el patio aquí tenía un pino muy grande. Es una construcción, está protegida, el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña es una de las protegidas y no se puede modificar en caso de arreglo, no se le puede modificar nada de estructura, nada de los arcos de las ventanas, ni nada. Es un edificio, una edificación protegida. Uh-huh. Ahora mismo está vacía, lo compró una familia que reside en un pueblo en Baños de la Peña y la arreglaron un poquito por dentro, han estado viviendo alguna temporada y ahora vienen esporádicamente. Del año 1892. Año 1892. Ajá. Justo al lado tenemos la iglesia. Exactamente, tenemos la iglesia con advocación a San Juan Bautista, que San Juan es el patrono de Santibáñez de la Peña. Uh-huh. Hay mucha gente que equivoca el tema de las fiestas. Nosotros aquí, el barrio de la Estación, su patrono es también San Juan. Pasa que, bueno, como hacemos el tema de San Jerónimo, que es el del municipio, pues siempre, nada, aquella es la fiesta de la Estación y aquí San Juan, no.
la fiesta de la estación, del barrio de estaciones de Santibáñez de San Juan. Y la iglesia es la advocación de San Juan. Así que la podemos visitar. Vamos a visitarla. Buenos días, ¿qué pasa? Aquí estamos, conociendo esta zona de la provincia de Palencia. Bien, bien. ¿Usted es de aquí? No, yo la verdad por eso digo que mejor que busquéis a alguien. ¿De dónde es usted? Yo soy de Palencia. ¿De Palencia capital? Sí, ¿pero sí. ¿Tiene aquí casa? Bueno, es posible que la llegue a tener. ¿Pero esto es suyo, que salía usted de aquí? Ajá. ¿Y viene a pasar el día? Cuéntanos. Vengo así, a pasar un... A pasar un ratito aquí entre el campo y la montaña, sí. ¿Pero tiene alguna vinculación con la zona? Sí, por parte de la familia de mi mujer, sí. Ajá, y le gusta, me imagino. Exactamente, sí. El estar aquí es justamente por el entorno de, vamos, de la montaña de Palencia. Ajá, ¿y ahí qué es lo que tiene? ¿Leña? No, es, diríamos que ahora mismo casi es un trastero, vamos. Es un futuro de no sé... Un lugar de reunión, un refugio. Aquí usted desconecta, ¿no? Exactamente, sí. Cambio de... De aires. Dejamos la ciudad. Uh-huh. ¿Es un perrillo? Sí, ven, Muni. ¿Cómo se llama? Este se llama Muni. Muni, ven, ven, ven. Vamos. ¿Y él sí que vive aquí todos los días? Sí que vive aquí, es de mi hija, sí. Ajá. ¿Ha visto mucho cambio en esta zona de la provincia de Palencia a lo largo de los años? ¿Lo ha notado? Bueno, como en toda la provincia, lo que ha habido es un descenso de población y de, vamos, de servicios, de tiendas, de bares. Pero claro, como el entorno que es la montaña se mantiene, pues el atractivo continúa. Uh-huh. Claro. Pero sí, hay menos gente en el lugar y menos negocios. Y sí, uh-huh. se nota algo, pero vamos, a mí me resulta fenomenal, ¿no? Y el hecho de que a partir de esta carretera, todo lo que queda son montañas o montes, caminos y naturaleza, pues es fenómeno. Lo único que el clima es aquí muy duro y eso yo creo que hace que la gente le cueste permanecer, ¿no? Gente que venga de otros lugares, porque claro, son temperaturas siempre muy extremas, incluso en verano, ¿no? Las tardes son frías, la primavera pues viene muy adelantada, el invierno se adelanta y entonces es complicado el vivir aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Nada, acabar un... Hacer un día, una casita, vamos. Una cosita muy pequeña. Pues nada, o sea, ánimo. Un refugio. Bueno, pues que le salga bien. Gracias. Venga. Hasta luego. Bueno, pues en Santibáñez tenemos tres fuentes, digamos que están un poco divididas, una está a la entrada del pueblo, otra en el medio del pueblo y otra en lo que llamamos el barrio de abajo. Están dando agua continuamente, ya os he dicho en San Román que el agua no se acaba, ya habéis visto lo que hay allí, y hay mucha gente de la zona de Guardo, de la zona de Muñeca, que viene a por agua aquí, con garrafas, viene cada una semana, cada 15 días, se llevan un montón de garrafas de agua porque el agua aquí es muy... La calidad está asegurada. Muy buena, muy buena. Es un agua muy bueno. Además ahora está súper frío, o sea, ahora casi viene directamente de la nieve aquí.
Buenos días, José. Vaya entrada más chula tiene a su casa. ¿Lo ha hecho usted? Sí. Buenos días. Lo he hecho yo todo, hola. Ajá. ¿Podemos pasar? Sí, sí, adentro. Bueno, que aquí es donde vive. No quiero pisar nada. No, no vivo. ¿Viene a pasar el ratillo? Sí, lo tengo para la herramienta. ¿Dónde vive usted? Allí en el bloque aquel. Y aquí tiene su huertecillo. Bueno, vivir vivo en Santurce. ¿Sabes? Va pasando temporadas. Pero vengo aquí varios meses. Y bueno, cuéntenos aquí qué es lo que tiene. ¡Uy, qué vergüenza! Hola. Pues terreno, tengo aquel terreno que hay allí. ¿Tiene su terrenillo? ¿Qué es lo que tiene? Sí, ahí donde está la máquina, está allá. ¿Y qué es lo que tiene? Cuéntenos. ¿Qué es hueso, esta tira, ahora nada. Ahora preparando. Que tengo para la herramienta. Bueno, y tiene una mesa aquí, me imagino que igual. ¿Tiene alguna comida, alguna merienda? Sí, pasar. Podemos pasar. Y aquí se reúnen, pues fenomenal lo tienen, ¿eh? Pues sí. Esto da mucho trabajo, ¿eh? Pero mucho. Estamos todo el día dando palpitos. Se mancha mucho, como está la huerta, pues oye. No, pero ahora tienen tiempo, ¿no? Entras, sí, de limpiar hay tiempo. ¿De limpiar? Pues ahí saca si quieres verlo. ¿Ahí qué tienen? Pasa. La cocina, pues. Sí, aquí tengo el comedor. Lo tienen todo muy bien organizado. Y toda la herramienta. Sí. Para invitar a unos amigos y tal. ¿Se apuntan? Sí, se apuntan bien. Sí, ¿no? Claro. Para eso no fallan. No fallan, no. Me entraron hace poco. ¿Cómo? Que me entraron hace poco. ¿A robar? Estamos en Santurce. Se bebieron todas las botellas que faltan de vino. Ah, bueno. Salían borrachos, cabrones. ¿Pero robaron algo más o solo se bebieron el vino? Bueno, se llevaron las pilas, un cargador, cosillas. Lo demás, mira, nada. Bueno, pues fue un susto. Cristalese y por ahí no entraron. ¿Por ahí entraron los ladrones? No, le rompieron. ¿Sí? Y vinieron y reventaron esta puerta. La reventaron, arrancaron esta verja y entraron por aquí, por la ventana. Bueno, de las plantas se encarga la mujer, ¿no? Sí. ¿Y usted qué es lo que hace? Yo de lo otro, yo pongo patatas, de todo. Bertas, lechugas, tomates. Mira, aquí tengo tomatines. Tomates pequeñines. A trasplantar. Tiene como un pequeño invernadero. Mira, sí, aquí tengo fresa, ¿eh? Ahora no es el tiempo. Mira, a ver. Anda, y aquí tiene los tomates pequeñitos. Estos son tomates. Cuando crezcan, los trasplanto. Los saco de aquí y los trasplanto de nuevo. Pero con el calor que hace, le vemos que se está esforzando un montón en su huerto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos quitando unos porros para dejarles limpios, pues para casa. Cogéis ya el último y a pasar la mañana. Pues bien, ¿no? Sí. ¿Le queda mucho? No, estos pocos que hay aquí y hay cuatro berzas que estaban un poco malas. Sí. O sea, ya estropeadas y ya para limpiarlo. ¿De aquí de Santibáñez de la Peña es usted? Yo soy del otro pueblo, o sea, de allá, del pueblo de Santibáñez. Y así que así estamos. Y aquí tiene su huertecillo y viene a pasar sus ratillos. Sí, aquí estamos pasando el rato, bien. ¿Qué tal se vive por aquí? ¿Qué tal vive usted? Muy bien, muy tranquilo. Muy tranquilo y bien. Continúe, que lo que aquí con tranquilidad, sacándolo y ya, pues como todo, limpiándolo. Así que no le digo más. ¿A qué se dedica? Aquí para coger para casa. Para coger para casa y el arreglo. Así que más. Bueno, pues bien. Vale. No es mal plan, siga sacando sí, puerros. Ya, ¿Qué más tiene por ahí sembrado? ¿Eh? ¿Qué más tiene? No, ya no tengo más.
aquí lo que dejamos del año, o sea, lo cogemos al año y ahora lo vamos sacando ya pues poco a poco. Y allí tienes la leña. Sí, ahí tengo la leña. Y los inviernos son duros. Sí, aquí son muy fríos, mucha nieve este año y mucho agua y así estamos. ¿Cómo son los vecinos de la zona? Vale, tranquilos, de todas clases. Así que... Como en todos los sitios, ¿no? Como en todos los sitios. Mucha gente mayor en los pueblos, como todo. Así que eso lo digo. ¿Y ha cambiado mucho su pueblo? Bueno, nada, mucho nombre. Poco a poco. Bueno, pues siga, ya está cansado, ya está un poco cansado. Nada, esto lo llevo poco a poco. Haces un cachillo, luego haces otro y así andamos. Muy bien. Vale. Pues nada, luego. Continúe. No sale, ¿eh? Está metido para adentro. Está un cacho metido para adentro y como está la tierra un poquitín día más dura, pues tiene ya... que tirar fuerte. Hay que hacer los agujeros a los lados, ¿sí?, para salir la raíz, porque si no la raíz queda dentro. Pues dele, dele, dele duro. Ahí. Ahora la cojo, la muevo a los lados, ¿sabes? La cojo, la muevo a los lados, con las dos manos. ¡Epi! Mira cómo se parte. Se quedó con la mitad, que hago la mar. Ahí. Ahí sale. Ahí. Miraste qué guapo y qué gordete. Y este es el barrio de abajo. Sí, ya hemos acabado, hemos recorrido todo el pueblo. Este es el barrio de abajo, donde transcurre todo el río, el arroyo que hemos visto en San Román, el arroyo Berbercario, y tenemos la tercera fuente también. O sea, cada barrio, digamos, está dividido y tiene sus fuentes. Aquí vive... Yo creo que la mayor parte de los que hay viven aquí. En esta zona, la mayor parte de la gente del pueblo vive aquí. ¿Y agua y más agua? Agua, Santibáñez, hay agua por todos los sitios, eso es lo bueno que tenemos, no hay ningún problema. Agua, que además da frescura a cualquier pueblo, y además un río siempre hace bonito. Es una pena lo de la carpintería, que ahora nos afea un poco, pero bueno, estamos en ello a ver si se puede... ¿Se ha quemado? Sí, hubo un incendio y se quemó, una pena, porque era un negocio donde había 4 o 5 personas trabajando, y bueno, no sé ahora qué va a pasar. Estamos intentando arreglar el tema, a ver si se puede, si se da una solución y retomar otra vez lo que era la carpintería. Vamos, y todo esto es Santibáñez, pueblo, el pueblo de verdad. Muy buenas. Hola. En el barrio de abajo, ¿quién vive? Pues somos allá sobre 6 o 7 vecinos. Y nada más. Aquí teníamos la carpintería que se nos ha quemado y era lo que había. Antes estaban todas las casas habitadas. En algunas casas incluso vivían hasta 2 vecinos. Pero ahora mismo no. Mira, quedamos. Por allí tiene algún vecino más, ¿no? ¿Son también del barrio de abajo esas dos señoras? Pues sí, esa señora, una vive en la casa que se ve enfrente y la otra aquí a la derecha, metida. Bueno, pero si van bien aquí. Sí, sí, eso sí. Bueno, pocos, pero bien unidos. Sí, eso sí. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Bien? ¿Dónde iba? Voy a soltar el perro que le tengo ahí en la huerta
y van a entrar a trabajar allí en la huerta. Ajá. Sí. ¿Y usted vive aquí de toda la vida, siempre? De toda la vida. No toda la vida, ¿eh? Desde que me casé. Me están esperando. Venga, que tenga buen día. Bueno, pues ahora venimos ya de Santibáñez Pueblo. ¿Sí? Y vamos hacia el barrio de la Estación. Y hay una zona que es, este parque es una zona que se creó para unir los dos pueblos, los dos barrios, sin el peligro de andar por la carretera. La gente tiene que ir desde el barrio, o sea, desde el pueblo al barrio. Y se hizo este parque. Este parque tiene, el nombre del parque se hizo a través del colegio, se hizo un concurso en el cole, ya que los niños, los parques son cosas de los niños. Pues hicimos un concurso, nos pusimos en contacto con el colegio, y que los niños propusieran una serie de nombres, y el nombre que salió ganador en su momento fue el de Parque de la Peña, y fue el nombre que pusimos. Ajá, Parque de la Peña. Y aquí se acercan muchos vecinos, ¿no?, para sí, pasar un rato agradable, sí, con su por gente. Las tardes se pasea mucho, la gente pues eso, pasea de uno de los sitios del pueblo al barrio, del barrio al pueblo. Hay gente que utiliza, luego lo veremos adelante, los aparatos para hacer gimnasia de mayores, de mantenimiento. Y bueno, ya hemos utilizado, el año pasado hicimos una paella grande aquí, el año pasado también empezamos ya a hacer una carrera de montaña, un trail de montaña, y la salida y la meta fue aquí, y bueno, empezamos ya a utilizarlo para diferentes cosas. Este año volvemos a hacer otra vez la carrera de montaña que transcurre por todas las montañas. Tenemos dos etapas, una de 21 kilómetros y otra de 11, la vamos a hacer el 18 de abril y parte de aquí, es una zona pues bonita para estas cosas. Muy buenas. ¿Qué cuentan las noticias? Bueno, estoy aquí escuchando música. Ah, está escuchando música, ¿qué escucha? Está dando un paseo, Cadena Dial. Está dando un paseo y hasta el pueblo ese. Lo hago todos los días y solo parar un poco a descansar y a escuchar música. Qué bien, ¿no? Bien, bien. Y además esta zona está fenomenal. Esto está extraordinario para dar un paseo sin que nos moleste nadie. ¿Dónde vive exactamente? Yo aquí en Santibáñez, sí, al lado. ¿En el barrio de la Estación? Al lado del ayuntamiento, sí. ¿Es Bisbal? Vecino ahí del señor alcalde. Pues aquí estamos, pasando el rato. Como no tenemos que ir ya a trabajar, después de 50 años cotizados, pues... ¿Dónde ha trabajado usted? En la oficina, aquí en la empresa minera. Ajá. Sí, 50 años, entré de botones y bueno, al final terminé siendo apoderado de la empresa. Bueno, pues bien, ¿no? Fue a más, dando pasitos adelante. Yo digo, siempre estudiando 50 años, siempre aprendiendo. Siempre se aprende. Sin que, como yo digo a los hijos, que tengo 5, si a mí me hubiesen dado la oportunidad de estudiar con vosotros, hoy era ministro. Porque digo, ahí está. Uh-huh. Hay que aprovechar las oportunidades. Sí, no cabe duda que... Además aquí este es un pueblo que, aunque nieva y hace frío, pero se está estupendamente. Llega el verano y como esto hay pocos sitios para poder disfrutar. ¿Ha cambiado mucho? Bueno, desde que las minas se cerraron, pues la verdad es que esto ha quedado solo con pensionistas. Pero bueno, no tenemos más remedio que tirar para adelante. Y la juventud, pues, al no tener trabajo, pues se van fuera a buscar, claro, trabajo. Muy bien, le dejamos con Bustamante. Bueno, pues muchísimas gracias. Que vaya bien, ¿eh? Un placer. Igualmente. Adiós. Aquí no falta el entretenimiento. Nada, estamos en la zona de juegos de mesa. Uh-huh.
juegos de mesa, tenemos parchís, tenemos ajedrez damas, tenemos la oca y el tres en raya con unas tortiguitas muy divertidas. Entonces, y aquí los más pequeños se lo pasarán en grande. Exacto, ya empiezan a celebrar en buen tiempo, también celebran cumpleaños aquí ya. Se vienen aquí a celebrar los cumpleaños y entonces, bueno, pues como no hay ninguna clase de peligro, pues no hay ningún problema. Van jugando, el que quiere corre. Y bueno, eso es una manera de que puedan estar en la calle y divirtiéndose. Ahí están ya los columpios. Sí. Para los mayores tenemos la y zona para los niños. De juegos de mayores, aquí en medio tenemos la cascada con un geyser que ahora en esta época pues le tenemos apagado. Luego tenemos la zona ya de mantenimiento, de aparatos de mantenimiento, y luego ya lo que es el parque infantil de niños. Y así ya pues tenemos unidos los dos barrios de un mismo pueblo. Bueno, pues hasta ahora, hoy hemos visto lo que es el pueblo de Santiago de la Peña y la zona de ocio que une los dos pueblos. A partir de aquí tenemos otro, que es el barrio de la Estación, y al cual os invito otro día, que también tiene muchas cosas bonitas para ver y gente con la que hablar también. Así bueno, pues entonces nos vemos otro día. Nos vemos otro día. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.